Os amantes do surrealismo ten a oportunidade de visitar neste mes de febreiro en Santiago de Compostela, na sala do Auditorio de Galicia, o que Emmanuel Gigón deu en chamar o planeta Granel. A trayectoria deste pintor e poeta galego, Eugenio Granel, nacido na Coruña no ano 1912, ven marcada por dúas realidades, o Caribe e o surrealismo, encarnado en André Breton, a quen coñeceu no ano 1921 o seu paso por Santo Domingo. Pero a pesar do seu amor ao Caribe, vai ser precisamente Nova York, onde residiu uns 20 anos, a cidade que veu consolidar a súa pintura. En fin, les recomendo que aproveiten esta ocasión por ser unha mostra monumental que mellora calqueira selección anterior, ademais de vir acompañada dun magnífico catálogo de máis de 300 páxinas. Así pois, disfruten das imaxes, a vindeira semana vémonos en etcétera. Adeus. Surrealismo, como la palabra misma lo indica, quiere decir realismo total. Hasta el año 40, pues se llamaba realismo a todo lo que se puede percibir por medio de los sentidos. Pero hay muchos rincones del espíritu humano que no se ven, ni se huelen, ni se tocan. Por lo que soñamos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que deseamos, lo que olvidamos, en fin, lo que es la poesía misma, pues esto no se ve, es invisible, la poesía es invisible, se puede leer, se puede ver si es un cuadro, pero la sustancia de la poesía está metida en el espíritu. El poeta pues ve no solo con los ojos de la cara, sino también con, como decía San Juan de la Cruz, se ve también con los ojos del espíritu, como él lo señaló, los ojos que tenemos en el espíritu dibujados. Los ojos que tenemos en el espíritu dibujados, pues con esa doble visión del espíritu, perdón, y la material, se amplía la visión y se ven las cosas como no se habían visto antes, sino de una manera nueva y más completa y mucho más secreta por una parte, pero más atractiva también por la otra. Y eso era lo que era el surrealismo. Mucha gente aquí en España, por ejemplo, desde que empezó el surrealismo en el año 24, pues muchos escritores e historiadores inventaron la palabra sobre realismo, lo que indicaría estar por encima del realismo, y no indicaba eso, indicaba el deseo de encontrar una expresión que le diese a lo real toda su dimensión, y la dimensión es, como acabo de decirlo, tanto la espiritual como la objetiva, lo que vemos por medio de los ojos, de la cara, lo que tocamos con las manos, etc. Sino que fuese total, porque el realismo anterior, tal como se le concebía, era la percepción solo de lo que recibimos por medio de los sentidos corporales. Pero no es solo eso, un sueño no está en los sentidos corporales, está en lo que llamamos espíritu, que tampoco sabemos ni nadie sabe qué es lo que es eso. Y Breton en especial fue además un luchador incansable, luchador en muchísimas causas, sobre todo espirituales y positivas. Como hoy no veo absolutamente a nadie en el mundo que se le pueda comparar ni remotamente.
Canel aporta al surrealismo su capacidad para darnos una visión de los mundos por los que atraviesa, aporta su humor, que es un humor fantástico, muy gallego de algún modo también, aunque él no es nada nacionalista, pero hay una raíz evidente gallega en eso, y aporta, en concreto en el plano de su pintura, su capacidad para hacer una pintura metamórfica, es decir, en la cual la metamorfosis tiene mucha importancia, pero en la cual se incorporan también todas esas otras dimensiones del humor, de lo poético, de la, vamos, la libertad sustancial que es la suya. Que destaco en Granel y que me fascina en él es que es tan escritor como pintor, es decir, que es alguien que se mueve entre los géneros con una libertad muy surrealista y que incluso añade a esa libertad para moverse entre la literatura y la pintura un tercer ámbito que los surrealistas normalmente no acogían, no consideraban, que es el de la música. Granel empezó siendo músico aquí en Galicia y luego hizo estudios en el Conservatorio de Madrid. Estuvo en la orquesta de Santo Domingo en los años 40 como violinista y esa dimensión musical también es algo que me parece notable en su obra. Está siempre presente por algún lado y bueno, está presente desde luego en su personalidad. Ese superar las fronteras entre los géneros es algo muy del siglo XX y que el surrealismo puso pues, en el centro de sus preocupaciones. Y me parece que Granel en eso es muy consecuentemente surrealista y ya digo que va más allá incluso del surrealismo en cuanto que también acepta la música.